Este miércoles 7 de julio, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social comunicó que ha cumplido en más del 50% la meta anual de créditos hipotecarios y quirografarios. Dicho alcance ha permitido a más de 1,2 millones de afiliados y jubilados del IES sean beneficiados. Según la entidad, colocó 1,750 millones de dólares en el primer semestre de este 2021 en concepto de créditos. La meta anual de créditos hipotecarios se cumplió en un 54,8% por los 274 millones entregados en 4.608 préstamos. El monto planificado que se espera otorgar hasta el final del año en curso es de 500 millones de dólares. En cambio, los quirografarios se cumplieron en un 50,9% del objetivo anual de 2.800 millones de dólares. La entidad entregó 1.427 millones de dólares en 1.136.591 operaciones crediticias. Además, en préstamos prendarios Otorgaron 47,7 millones de dólares en 68.309 créditos solicitados. Este aporte ha contribuido al desarrollo del sector de la construcción, afectado en 2020 por la pandemia del COVID-19, señaló la gerencia del BIES. Según cifras oficiales, el BIES participa en el mercado de consumo con el 29% y en el hipotecario con el 45%. El promedio mensual de créditos hipotecarios es de 768. La institución recuerda que los préstamos prendarios no requieren estar afiliados al IES.